Sí. Hola, buenas tardes, bienvenidos todos, muchas gracias por asistir. Y bueno, en primer lugar, darle las gracias al CSIC y al Museo Casa de la Ciencia por acogernos en sus instalaciones. Y bueno, esta es la tercera jornada con la que se cierra ya este pequeño ciclo de intervenciones acerca de Francisco Coello con motivo de la conmemoración del bicentenario de su nacimiento en Jaén. Y, digamos, se han tocado, como sabéis, la organización ha corrido a cargo del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y del Centro de Estudios Andaluces, con la colaboración de otras muchas instituciones y asociaciones que han hecho posible que se haga una exposición que tenéis arriba, en las dependencias de arriba de este mismo edificio, que ha estado también en el Instituto Geográfico Nacional en Madrid. Se inauguró en el Museo Ibero de Jaén y ha habido también intervenciones, un ciclo de conferencias complementario en la Universidad de Jaén. Se ha publicado también por parte del Instituto de Estadística y Cartografía una carpeta de láminas de cartografía de Coello o en relación o derivada del trabajo de Coello con un libreto explicativo muy interesante. Y es decir, que ha habido a lo largo del año una serie de actividades que, en cierto modo, han tratado de recuperar algo de la memoria de este cartógrafo tan importante y tan decisivo para la cartografía española. En esta ocasión, de cierre, digamos, si en otros casos se ha tratado más bien de los precedentes de Coello o de los fondos del Instituto de Estadística y Cartografía, de los fondos históricos que son accesibles a través de su página de consulta web y también de la cartografía que se produce actualmente en Andalucía, en este caso más bien se va a hacer dos aproximaciones a Coello en relación con instituciones, digamos, con lo que sería una actividad de carácter más oficial que él desempeñó más allá de su actividad empresarial privada con la aventura tan importante, con la iniciativa tan importante del Atlas de España y de sus posesiones de ultramar. Van a intervenir Carmen Manso Porto y Mario Ruiz Morales sobre, en primer lugar, Coello y la Real Academia de la Historia, sus relaciones, y Mario sobre la ley de medición del territorio, que es una piedra de toque de la reorganización estatal de acometer la formación de un mapa de España, que era una tarea que por mucho tiempo postergada. Bueno, ambos son personas ya muy conocidas. Voy a abreviar porque tienen el tiempo muy tasado y prefieren intervenir que no que se hable aparte de sus intervenciones. Entonces, Carmen es doctora en Historia del Arte y sobre todo, bueno, tiene multitud de investigaciones y de publicaciones sobre Tomás López, sobre muchísimas materias. Recientemente ha sacado un catálogo de una colección privada interesantísimo sobre mapas de España, ha hecho mucho trabajo sobre la formación del mapa de España. Académica correspondiente de la Real Academia de la Historia y sobre todo pues responsable de la sección de cartografía. Esto se ha apagado, no. Y artes gráficas de la biblioteca de la Real Academia de la Historia, que se conoce al dedillo y en la que hace a lo mejor además una labor estupenda de difusión a través de su biblioteca digital. Respecto a Esto se va y se viene, ¿no? Sí, se oye bien, ¿no? Y respecto a Mario, ya os digo que podría extenderme muchísimo más en la presentación de ambos ponentes, pero creo que lo suyo es que pasemos ya a las exposiciones. En cuanto a Mario Ruiz Morales, ingeniero geógrafo, doctor en ciencias exactas, con una trayectoria en la Escuela Técnica Superior de Caminos de Granada, de la Universidad de Granada, una trayectoria docente muy dilatada, y miembro de la Real Academia de la Historia y de la Real Sociedad Geográfica, perdón, y también autor de múltiples investigaciones y publicaciones verdaderamente muy destacadas, desde aspectos ya concernientes a la formación
de los conceptos de la cartografía, manuales de geodesia o investigaciones sobre la cartografía, la cartografía histórica referente a Granada y la Alhambra, muy, muy destacada. También tuvimos, digamos, el privilegio de que colaborara en un libro del Instituto de Estadística y Cartografía, Andalucía, la imagen cartográfica hasta finales del siglo XIX, en el que él hacía la entrada, el pórtico de entrada a la formación de la cartografía y las técnicas cartográficas para encuadrar un poco lo que ha sido el desarrollo de la imagen cartográfica de Andalucía. Bueno, ya sin más le dejo paso a Carmen que intervenga ella. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Muchas gracias a don Manuel Ignacio Castaño, director del Instituto de Estadística y Cartografía, y a don Fernando Olmedo Granados, coordinador del ciclo de conmemorativo del Bicentenario del Nacimiento de Francisco Coello, por invitarme a participar. Para mí es un placer encontrarme con ustedes y en este salón de actos, junto a la magnífica exposición Francisco Coello, pionero de la cartografía moderna, que han organizado para celebrar el llamado Año de Coello. La acabo de visitar con Fernando y me parece extraordinaria. Os felicito a todos los que habéis trabajado en ella. Primero voy a presentar una breve biografía de Coello, para hablar después del Atlas de España y solo de algunas cuestiones no tratadas por Joaquín, porque tampoco quiero meterme mucho en su parte. Y después me voy a referir a otros mapas que conservamos en la Real Academia de la Historia, además del Atlas. Les mostraré cómo se consultan en nuestra biblioteca digital, trataré del ingreso de Coello en la Real Academia de la Historia en 1874 y de sus trabajos y dedicación a esta institución y a la Sociedad Geográfica de Madrid. Comenzamos. En 1998 se conmemoró el centenario del fallecimiento de Coello y el Instituto de Cartografía de Andalucía organizó un ciclo de conferencias en el Instituto de Estudios Jienenses y una exposición sobre su obra acompañada de un catálogo. Por su parte, el boletín del mencionado instituto le dedicó un monográfico. El Instituto Geográfico Nacional publicó el libro de José Martín López sobre la vida y obra de Coello, muy ameno y muy bien ilustrado. Asimismo, recomiendo la biografía escrita por Francisco Quirós Linares para el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. Además, hay otros estudios sobre Coello. Francisco Coello de Portugal y Quesada nació en Jaén el 26 de abril de 1822 y murió murió en Madrid el 30 de septiembre de 1898. Vean su partida de nacimiento, con los cinco nombres que le pusieron: Francisco, Narciso, Cleto, Juan de la Cruz, José de los Dolores, pero solo usó el primero. En sus publicaciones y documentos suprimió el segundo apellido, de Portugal y Quesada, firmando simplemente como Francisco Coello. El pasado 28 de abril, el Ayuntamiento de Jaén inauguró la placa conmemorativa del Año Coello en la misma calle en donde él nació. La placa reza así: en esta calle nació Francisco Coello, de Portugal y Quesada, 1822-1898, geógrafo, cartógrafo, ingeniero militar, pionero de la cartografía moderna. Es curiosa la coincidencia del nacimiento del día 26 de abril con la de San Isidoro de Sevilla, venerado como santo patrón de los humanistas, filólogos, filósofos, historiadores, geógrafos, cartógrafos, topógrafos y geodestas. Vean una pintura de la Catedral de Sevilla y la escultura que preside la escalinata de acceso a la Biblioteca Nacional de España. Isidoro escribió las etimologías, enciclopedia que muestra la evolución del conocimiento desde la antigüedad pagana y cristiana hasta el siglo VII. En esta obra difundió un tipo de mapa mundi de T. en O, con los tres continentes conocidos habitados por los descendientes de Noé: Sen, Asia; Jafet, Europa; y Can, África. Su padre, Diego Coello de Portugal y García del Castillo, nació en Mancha Real, Jaén, y fue capitán del ejército. Su madre, Josefa de Quesada Vial, nació en Santiago de Chile y descendía del conde del Donadio de Casasola. Enrique Ortiz López Valdemoro es el actual octavo conde de Donadio de Casasola. Su hijo, Norberto Ortiz Osborne, es decir, el conocido Bertín Osborne, será el heredero del título. Le resultará familiar el nombre, conde del Donadio Casasola, pues es el que tiene una bodega de la Rioja Alavesa creada en el año 2002 por Bertín Osborne en homenaje a su padre.
Diego Coello de Portugal y Josefa de Quesada tuvieron 8 hijos, siendo Francisco el segundo. Los 3 primeros hermanos, Diego, Francisco y José, destacaron en sus profesiones. Diego fue diplomático, político y periodista. En 1875, por los servicios prestados a la corona, recibió el título de Conde de Coello de Portugal, otorgado por Alfonso XII. Francisco fue geógrafo, cartógrafo e ingeniero militar. José desempeñó la jefatura del Estado Mayor del Ejército del Centro y alcanzó el grado de teniente. Como militar participó en trabajos topográficos y geodésicos y heredó el título de su hermano mayor. Francisco estudió enseñanza primaria en el Colegio de los Padres Escolapios de Getafe, en Madrid. Después, con su hermano Diego, cursó estudios en el Real Colegio de Humanidades de Monforte de Lemos, en la provincia de Granada. A los 11 años ingresó en el ejército como cadete, en el Regimiento de Infantería del Rey, por ser hijo de oficial. José Martín supone que se pudo adelantar la fecha de nacimiento 2 años para ajustarse a la edad requerida. En 1835 alcanzó el empleo de subteniente de infantería, estudió matemáticas en la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando para preparar su ingreso en la Academia Especial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, siendo admitido en la de Guadalajara en 1837, institución de notable prestigio. Vean el plano de Guadalajara con las maniobras militares practicadas por el Cuerpo de Ingenieros. Lo pueden consultar en nuestra biblioteca digital. Su vocación y habilidades para dibujar y cartografía se manifestó pronto. Con 15 años dibujó y firmó 2 planos con el proyecto del Paseo de las Murallas de la Alcazaba de Málaga, conservados en el Servicio Histórico Militar. Los pueden ver en la exposición. Estamos en la regencia de la reina María Cristina, viuda de Fernando VII, y se produce la Primera Guerra Carlista. La expedición del general Miguel Gómez Damas atraviesa media España y sorprende a los militares de la reina. Se aproximan a Guadalajara. Y los alumnos, incluido Coello, defendieron el fuerte de San Francisco. La Academia Militar de Guadalajara se trasladó 2 años a Madrid y luego regresó a su sede continuando con la defensa. Coello obtuvo a los 17 años el empleo de teniente de ingenieros y fue destinado al Ejército del Norte al mando del general Espartero. Allí combatió a los carlistas en Segura, Castellote, Morella y Berga. En esta última localidad se terminó la Primera Guerra Carlista. En 1841, Coello recibió la Cruz de San Fernando de primera clase por su participación en la toma de Morella, junto al general O'Donnell, y ascendió a capitán. La representó en su mapa de la provincia de Castellón de la Plana, en la parte superior izquierda, junto al título. La reina gobernadora María Cristina abdicó en 1840. Espartero se hizo cargo del poder con el título de regente, apoyado por el Partido Progresista. Ese mismo año, el ministro Manuel Cortina publicó un decreto sobre la cartografía nacional y se formó la Comisión Directiva del Mapa. Durante 3 años se producen sublevaciones y pronunciamientos de republicanos y cristinos partidarios de la reina. En el gobierno progresista de 1843 entran a formar parte 2 importantes geógrafos, Fermín Caballero y Pascual Madoz. Se declara la mayoría de edad de Isabel II con 14 años. En 1844 Coello fue nombrado agregado militar en Argelia en una comisión para estudiar las operaciones del ejército francés, viajando antes a Francia, en donde visitó el depósito de la guerra, organismo que custodiaba valiosa cartografía, como ya nos señaló Joaquín el otro día, y que sería fundamental para su futuro trabajo con el Atlas. Regresó a Madrid en el año 46 y fue destinado a la Dirección General de Ingenieros. En el año 47 solicitó licencia por 1 año al ejército en comisión de servicios con su sueldo correspondiente para dedicarse a tareas cartográficas que vamos a comentar. Dicha licencia se prolongaría hasta el año 60 como medio de subvencionar sus trabajos cartográficos por el interés público. En 1866 obtuvo el retiro del ejército siendo coronel de ingenieros para dedicarse a los trabajos cartográficos privados. Tenía 45 años. Nos centramos en su magna obra, el Atlas de España y sus posesiones de ultramar, publicado en Madrid entre 1847 y 1870 por Francisco Coello, auxiliado por Pascual Madoz, según reza en las hojas, según reza en las hojas publicadas. En cada hoja, veamos cómo se gestó.
Coello había conocido a Madoz en 1841, empezó a ayudarle en las tareas de su diccionario geográfico estadístico histórico de España y sus posesiones de ultramar, que entre 1845 y 1850 fue publicado por Madoz en 16 volúmenes, siendo una de las obras mejores escritas y editadas durante el reinado de Isabel II. Los dos geógrafos eran conscientes de que sus conocimientos se complementaban y, además, ambos compartían la ideología de los liberales progresistas. Madoz quería que su obra se completara con mapas y vio que Coello era la persona adecuada. Así se creó una empresa privada para el Atlas presidida por Coello. Madoz tenía la propia empresa para su diccionario. El proyecto del diccionario y del Atlas, aunque eran una iniciativa privada, tenían rasgos de proyecto de Estado para difundir la nueva estructura territorial del Estado liberal y por eso recibieron apoyo gubernamental y una ayuda económica. Si el diccionario describía la división judicial, administrativa, militar y eclesiástica, el Atlas permitía visualizar en los mapas la división en 49 provincias y 15 regiones, establecida por el secretario de Estado de Fomento, Javier de Burgos, en 1833, y la subdivisión de en partidos judiciales, instituida en 1834. La división de España en provincias y regiones se refería al territorio de la península e islas adyacentes. Las provincias recibieron el nombre de sus capitales, excepto cuatro de ellas, que conservaron sus antiguas denominaciones: Navarra, con capital en Pamplona; Álava, con Vitoria; Guipúzcoa, con San Sebastián; y Vizcaya, con Bilbao. Estas provincias y regiones fueron asumidas por la Primera República Española de 1873, por la Segunda República de 1931, por el régimen de Francisco Franco en 1939 y por la Monarquía Constitucional de 1978. Las provincias siguen estando vigentes en la actualidad, con la única excepción de Canarias, que originalmente constituía una sola provincia. Además, los mapas del Atlas permitían una mejor localización de las poblaciones. En 1844 ya tenía diseñado el proyecto como complemento del diccionario. En palabras de Quirós, el Atlas sería una hijuela del diccionario. Los mapas formarían una obra independiente, sin encuadernar, con hojas sueltas en donde figurase el nombre de los dos en la parte superior, Diccionario Geográfico Estadístico Histórico y Atlas de España y sus posesiones de ultramar. El título de cada provincia en la parte superior iba acompañado de los nombres: don Francisco Coello, auxiliado por don Pascual Madoz, autor de las notas estadísticas e históricas, o aumentado con notas estadísticas e históricas por el autor del diccionario geográfico, don Pascual Madoz. Comenzaron por recolectar cartografía existente y por copiar mapas. Los corresponsales lo hacían en las provincias y para el proyecto fueron valiosos los mapas levantados por los ejércitos franceses, británicos, italianos y alemanes que participaron en la Guerra de la Independencia entre 1808 y 1814, de los que se hicieron copias y se tomaron datos. Recordemos que durante la Guerra de la Independencia se comprobó de la inexactitud de los mapas de Tomás López en la localización de accidentes geográficos y localidades, y como eran los únicos que había en aquel momento disponibles, los militares tuvieron que hacer levantamientos sobre la marcha. Coello tuvo dificultades para utilizar los levantamientos realizados por el Estado Mayor español a causa de la actitud enemistada del general Laureano Sanz y Soto, recurriendo en cambio con frecuencia y facilidad al depósito de la Guerra de París para calcar los mapas realizados por el ejército francés durante la Guerra de la Revolución, de la Independencia y de la invasión de los 100.000 hijos de San Luis. La empresa no tenía sede y los 8 empleados o comisionados trabajaron en el domicilio de Coello, en la calle Cervantes número 5 de Madrid. Los comisionados hacían las operaciones necesarias sobre el terreno, trabajos de cálculo, formación de minutas y grabado de planchas. Además, contaban con unos 80 corresponsales que contribuían a recopilar mapas y los colaboradores externos. Entre los corresponsales destacan Martín Ferreiro, José Pilar Morales y José Sáenz Díez, conocidos cartógrafos. En 1847 se instaló un taller de grabado de los mapas. Se ubicó en la calle del Niño 7, actualmente calle Quevedo, muy cerca de la Real Academia. Al parecer, según se indica en el diccionario de Madoz, era el único taller de grabado que había en Madrid. Se utilizaron planchas inusuales en España y fuera de ellas por su tamaño y porque eran de acero. Trabajaban 2 grabadores de letra y 6 de topografía.
Dos grandes prensas de hierro permitían estampar 1.500 hojas al mes. Parte de estas hojas se forraban en lienzo usando máquinas especiales. Son los mapas entelados. Más tarde, el estudio se trasladó a la calle de la Madalena 6, al otro lado de la calle Atocha. Sobre la fachada hay una placa dedicada a Alberto Aguilera, que fue alcalde de Madrid y vivió en esta casa. En los locales de la calle Jesús y María 28, en el barrio de Lavapiés, se terminó la impresión del diccionario de Madoz. Todo esto se desarrolla en el barrio de las Letras y su entorno. Aquí vivió Coello durante años. En la hoja kilométrica 8F que ven aquí, se localizan las calles en donde Coello desarrolló la empresa del Atlas. Uno de los edificios de la Real Academia de la Historia, el Nuevo Rezado, se localiza en la calle León 21. El otro, el llamado Palacio de Molins, está unido a él y su fachada da a la calle Amor de Dios. Más abajo está el Ateneo. En este entorno se había reunido lo más selecto de nuestras letras del siglo de oro. Miguel de Cervantes, en la calle del Mentidero, que hoy es la calle León, esquina a la de los Francos, que hoy es Cervantes, y Lope de Vega, en la calle de los Francos, Francisco de Quevedo, en la calle de su nombre, Luis de Góngora, etc. Los mapas del Atlas. Veamos cómo son, brevemente. Coello proyectó 65 hojas presentadas como una colección de láminas, pues su formato no permitía encuadernarlas como cualquier atlas tradicional para formar un volumen. Optó por el ámbito provincial, en lugar de una cuadrícula geométrica troceada, porque sería más útil a los suscriptores y al Estado, aunque más laboriosa. Este método permitía conocer la nueva división administrativa, además de localizar las poblaciones con mayor exactitud que en los mapas precedentes. Los límites administrativos de provincias y partidos judiciales, junto con sus capitales, se coloreaban a la guada. Se tuvieron en cuenta mapas anteriores a los levantamientos, con levantamientos nuevos, mapas anteriores con levantamientos nuevos, triangulaciones de apoyo y observaciones astronómicas. Están realizados a escala 1-200.000, excepto Canarias, que es a 1-280.000, en proyección cónica, equivalente de Bonne y meridiano de París. El grabado en acero permitió representar muchos detalles y mantener la calidad de la plancha. Las hojas son de tamaño uniforme, 120,5 por 90 centímetros, y se vendían plegadas en una cartera de cartoncillo o de piel labrada, las tienen arriba en la exposición los diversos formatos, enteladas y plegadas en un estuche o bien sin doblar, impresas en papel de mayor gramaje. El problema de los tamaños se resolvió haciendo un plegado uniforme para todos. Les muestro un grupo de la estantería de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia en formato plegado cortado en cuarterones con estuche entelado. Hay también ejemplares de plegados y encuadernados en cartón más económicos y aquí lo ven, en la contracubierta figuraban las condiciones de la suscripción para poder hacer frente a los gastos. De las 65 hojas previstas, solo vieron la luz 46 de muy buena calidad. Y así quedaron 19 hojas y 17 provincias sin imprimir. Como Madoz y sus colaboradores entregaban puntualmente su trabajo y lo terminaron en 1846, los textos para incorporar los últimos mapas publicados quedaron desfasados o desajustados a los datos estadísticos. Por problemas económicos, el avance de las tiradas se fue ralentizando. De cada hoja se hacía una tirada de unos 2.000 ejemplares y había que venderlos para recuperar inversiones. En 1875, a partir de la publicación de las primeras hojas del mapa topográfico nacional a escala 1:50.000, se le suprimió a Coello la pequeña ayuda oficial que recibía, con lo cual el Atlas se paralizó. Las minutas de sus mapas, junto con su colección particular de cartografía, se conservan en la cartoteca del Servicio Geográfico del Ejército. Algunas están en reproducción facsímil en la exposición. Entre las hojas publicadas destacan las de varias provincias, una con el plano de Madrid, un mapa general de España a pequeña escala y 8 láminas con 5 mapas de las posesiones españolas en ultramar, el de Cuba en 2 hojas, el de Filipinas en 3, aquí tienen una, el de Puerto Rico, el de las posesiones de África en su costa septentrional y en el Golfo de Guinea, y el de las posesiones del Pacífico con las Islas Marianas, Palaos y Carolinas. La primera lámina grabada fue la de la provincia de Madrid en el año 47. La última, la de Asturias, se abrió en 1870.
En cada lámina de provincia se insertan varios planos de ciudades o núcleos de población. En total se hicieron 223 planos de ciudades y villas españolas y 23 de ultramar. De Andalucía se imprimieron las hojas de Almería, Cádiz y Huelva, se dibujaron los bocetos de Sevilla, está en la exposición, Córdoba y Granada, y quedaron sin hacer Jaén y Málaga. El mapa general de España salió a luz en 1863 y en él se aprecia la división de las provincias en color y está rodeado de cuadros y datos estadísticos elaborados por Madoz y sus colaboradores. Publicó una nueva versión en 1879, pero sin los textos marginales, para intentar continuar con el Atlas. Pero en 1880, tras grabarse el mapa de Guadalajara, tuvo que detener la impresión por falta de recursos. Fue el final de su sueño. El plano de Madrid a escala 1:5000 de 1848 superó en perfección y calidad a los que le precedieron, siendo declarado plano oficial de la villa. Es el único impreso en una sola lámina. Hasta la aparición del mapa topográfico nacional de España, el Atlas fue la mejor cartografía española hasta muy entrado el siglo XX. Pasamos a ver ahora Coello en la Biblioteca Digital de la Real Academia de la Historia. La Real Academia de la Historia también participó en el proyecto de cartografía histórica del Instituto de Cartografía, iniciado en 1987, dirigido por mi buen amigo Joaquín Cortés, a quien tuve el honor de suceder en la presidencia de Ibercarto entre 2014 y 2016. Al documentalista que nos visitó en nombre del Instituto, le mostré los mapas de Andalucía disponibles y procedió a su catalogación. Por entonces, nosotros también catalogábamos con fichas manuales, de cartulina y la información se volcaba en una base de datos Access. Desde hace muchos años, la Real Academia de la Historia se ha modernizado y dispone de una magnífica biblioteca digital, con infinidad de recursos de consulta a disposición del investigador y mucha visibilidad en Internet. Es una herramienta muy dinámica, de fácil consulta, siendo recolectada por Europeana vía Hispana. Al igual que la colección de mapas, planos y dibujos del Archivo General de Simancas, los registros están descritos en el formato MAR 21 y utilizamos como manual de contenido las AACR2 y las RDA para las autoridades. Asimismo, el responsable de esa colección, Jaime Sainz Guerra, y yo misma hemos formado un manual de procedimiento para la catalogación del material cartográfico antiguo que presentamos y publicamos en Ibercarto en 2016. La nueva aplicación RDA MAR 21 Autoridades en nuestra base de datos nos permite establecer relaciones entre autores, consultar datos abiertos vinculados, ficheros de autoridades de otras instituciones, fuentes sobre el autor, enlaces relacionados, por ejemplo, con el Diccionario Biográfico Español o con la Wikipedia, obras del autor y obras relacionadas con él, etc. Todo esto se hace pinchando en la autoridad, en este caso Coello, que ven aquí, en los hipervínculos marcados en color rojo. Se regresa a la ficha principal, retrocediendo en el navegador, en la flecha del ángulo superior izquierdo. Y así el investigador obtiene mucha información. Casi todos los mapas de Andalucía están incorporados a nuestra biblioteca digital. Les muestro este manuscrito del Arzobispado de Granada, que es uno de los más antiguos que ingresó en la Academia al poco tiempo de su fundación. Dedicado por su autor, Francisco Fernández Navarrete, catedrático de la Universidad de Navarra y médico de cámara de Felipe V, a la Real e Ilustrísima Academia Española de la Historia. Y dice él: en esta carta consagro a vuestra señoría el trabajo de 15 años bien empleados. La donación se hizo el 13 de julio de 1739. Los mapas del Atlas de Coello los tengo catalogados en la base de datos y he publicado en la Biblioteca Digital los de Filipinas, con buenas imágenes, y algunos otros con imágenes provisionales. Cuando la Academia pueda digitalizar todo el conjunto, me ocuparé de prepararlos y publicarlos en la Biblioteca Digital. También quiero catalogar los ejemplares de los facsímiles de la obra de Coello, publicados recientemente por el Instituto Estadístico y Cartográfico y donados a la Real Academia de la Historia. Su servicio de publicaciones me facilitará las imágenes.
Coello fue autor de otros muchos trabajos cartográficos, mapas topográficos, catastrales, temáticos de comunicaciones, históricos y estadísticos. Pueden consultarlos en las bibliotecas digitales de la Real Academia de la Historia, del Ministerio de Defensa, del Instituto Geográfico Nacional, Biblioteca Nacional y otras. Destaco el mapa mural de la península ibérica formado por Coello y grabado en piedra litográfica por Francisco Pérez Vaquero en color. De 1860 tenemos un ejemplar en la Real Academia de la Historia. Aquí ven una de las hojas, pues se grabó en cuatro planchas litográficas. Dos años después se hizo otra edición y se cambió el título de España y Portugal por el de la península ibérica. Pueden verlo en la exposición y en el catálogo. Vamos a ver ahora Coello en la Real Academia de la Historia y en la Sociedad Geográfica de Madrid. La Real Academia conserva documentos sobre el ingreso de Coello como académico numerario, sobre su actividad y asistencia a las sesiones semanales y sobre su relación con la Sociedad Geográfica de Madrid, cuya sede se hallaba en el edificio de la Academia. Veamos algunas cuestiones de esta etapa que abarca desde fines de 1874 hasta su muerte en 1898. En su junta ordinaria celebrada el 20 de febrero de 1874, la Academia acordó por unanimidad nombrar a Coello académico de número. Firmaron la propuesta Aureliano Fernández Guerra, Vicente de la Fuente, Pedro de Madrazo, José Gómez de Arteche, con el visto bueno del director Antonio Benavides. En el documento se valora su Atlas Geográfico de España y otras obras apreciables. Coello agradeció el nombramiento con estas palabras: «Muy poco digno me considero de distinción semejante y solo podré corresponder a ella cooperando asiduamente a los trabajos de la Academia en lo poco que mis fuerzas alcancen». El 20 de noviembre entregó el texto manuscrito del discurso para someterlo a examen y se acordó que le respondiese José Gómez de Arteche. La Academia le entregó las invitaciones a Coello y a Gómez de Arteche para su distribución. El 27 de diciembre de 1874, Coello ingresó en la Academia. En el borrador de la minuta conservado en su expediente se lee: «La Academia celebrará junta pública el domingo 27 del corriente a la 1 de la tarde en su casa, calle de León 21, para dar posesión de plaza de número al ilustrísimo señor don Francisco Coello Quesada». El discurso versó sobre las vías romanas de la península, con una interpretación del itinerario de Antonino, uno de los documentos más interesantes para conocer la geografía romana de la península. Para Coello, el estudio de las antiguas comunicaciones era fundamental para conocer la historia. Por ellas se verificaron las invasiones, las marchas de los ejércitos en las expediciones ofensivas o en avances y retiradas de la defensiva. A su lado tuvieron lugar las principales batallas y a su lado también se hallan las poblaciones más importantes, las más nombradas de la historia. Hace referencias a los trabajos de sus compañeros Fernández Guerra, Enrique Gadea y Eduardo Saavedra. Asimismo, compara los principales ferrocarriles con las vías romanas para constatar que se desarrolla casi siempre en las mismas zonas. Le contestó el académico José Gómez Arteche, general de división, historiador y senador, que había publicado con Coello una descripción de mapas de Marruecos en 1859. Gómez de Arteche valoró la admiración de Coello por las ruinas romanas en África y su afición por estudiarlas en ese país y en el nuestro. También destacó sus trabajos en el Atlas, su proyecto de líneas generales de navegación y de ferrocarriles en la península y su informe sobre el Plan General de Ferrocarriles en España. Por otro lado, decía que Coello había comprendido en la Guerra Española la necesidad de un conocimiento del terreno más circunstanciado y exacto del que podían proporcionarle los imperfectos mapas que entonces poseíamos, y ya para su remedio había comenzado la grande obra que le había dado a conocer en los centros científicos del mundo. Al terminar la lectura de ambos discursos, el director impuso la medalla académica a Coello y le entregó el diploma acreditativo. Les muestro dos de las 36 medallas académicas. Por Real Decreto de 1 de junio del año 47, se creó una medalla distintiva, idéntica, ovalada, para condecorar a los miembros numerarios de las reales academias entonces existentes. El emblema del interior sería el propio de cada academia. En el de la nuestra, la Victoria reposa la pierna izquierda sobre la base de una columna truncada en cuya superficie apoya un escudo ovalado que a su vez sostiene con la mano izquierda. Con la derecha está escribiendo los hechos dignos de ser recordados, es decir, la historia. En la orla se lee: «Nox fusit historiae lumen dum fulget Iberis». Las tinieblas desaparecen
cuando brilla para los españoles la luz de la historia. Con ello querían expresar que las tinieblas, símbolo de la falta de conocimientos, desaparecían cuando brillaba para los españoles la luz de la historia. El 26 de noviembre de 1860, a propuesta del anticuario académico, la Academia acordó numerar las medallas de distinción, según el orden de antigüedad. Para los nuevos numerarios sería una honra ir heredando, a título vitalicio, la medalla de sus predecesores. Y a Coello se le impuso la medalla número 1, que había poseído Francisco de Paula Cuadrado y de Ro. Después de Coello la poseyeron otros académicos, 6 hasta la actualidad, y el siguiente fue Adolfo Carrasco y Saiz. Seguimos. La Junta Pública se celebró en el edificio del Nuevo Rezado, en este Salón de Reyes. Como no se conservan fotografías del ingreso de Coello, como tampoco las hay de otros académicos de su época, les muestro la de una sesión plenaria presidida por el Duque de Alba, director, en presencia de 26 académicos. Se puede consultar la foto en nuestra biblioteca digital. El acceso se produjo por esta puerta situada en la calle León 21. La Real Academia de la Historia, desde su fundación por Felipe V, en el año 38, había ocupado otras dos sedes, la antigua biblioteca del Palacio Real y la Real Casa de la Panadería en la Plaza Mayor. Pero después, por orden de 1837, se trasladó al edificio desamortizado del Monasterio de los Jerónimos del Nuevo Rezado, en la calle León, obra del arquitecto Juan de Villanueva, el mismo que edificó el edificio del Museo del Prado, cuyas obras se habían iniciado en 1788 en un estilo neoclásico. Los académicos tuvieron que acometer trabajos de reformas, de ampliación, hasta la celebración de su primera junta en esta sede, que fue el 22 de junio de 1874, 6 meses antes del ingreso de Coello. En las actas académicas consta la asistencia de Coello a las juntas semanales, la donación de algunas obras suyas y su dedicación a la academia, redacción de informes históricos y geográficos sobre libros, como las campañas del general Oraa por el marqués de San Román, una historia del Arpurdán, sistemas de fortificaciones del siglo XVII, relaciones exteriores con Marruecos, vías romanas de Hispania, etc. En 1875 se celebró en París el segundo Congreso Internacional de Ciencias Geográficas y una exposición. Coello asistió como representante oficial de España y formó parte del jurado que otorgó los premios a los participantes. El comisario de la exposición de Ciencias Geográficas, Francisco de Paula Arrillaga, fue nombrado por el director general del Instituto Geográfico y Estadístico, Carlos Ibáñez. En la Gaceta de Madrid, dicho comisario relataba su organización en el Palacio de las Tullerías. A ella concurrieron, en el mes de junio, 16 expositores españoles. Así, en el grupo 1, dedicado a geografía matemática, geodesia y topografía, destacó el inicio de la publicación del mapa de España a escala 1:50.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico. En el grupo 4, sobre geografía histórica e historia de la geografía, la Academia expuso sus memorias y los trabajos particulares de sus académicos Saavedra, Fernández Guerra y los hermanos Oliver. El diccionario también de La Rioja, por Gobantes, el sumario de Antigüedades Romanas, de Cean Bermúdez, la crónica anónima del siglo XI, traducida del árabe y comentada por La Fuente y Alcántara, y la disertación sobre la historia de la náutica, por Fernández de Navarrete. Coello presentó sus excelentes trabajos sobre las vías romanas de la península y Rives un tratado de geografía de la Edad Antigua. En el grupo 5, sobre geografía económica, comercial y estadística, el Instituto Geográfico presentó un nuevo nomenclátor general de España. Madoz, su diccionario geográfico. Coello, el informe sobre el plan general de ferrocarriles y el proyecto de líneas de navegación y caminos de hierro. Maldonado Macanaz, su obra sobre la colonización. Castro y López, su estudio de la frontera hispano-portuguesa. Y Víctor Oscariz, un proyecto de ferrocarril directo a la frontera de Francia. En el sexto grupo, sobre enseñanza y difusión de geografía, figuraban el curso de Geografía General de Bernardo Monreal, el Atlas de España de Coello y la Geografía Histórico-Militar de Gómez Arteche, que fue premiada en este grupo como propia para la enseñanza de los establecimientos militares.
Coello era una figura muy apreciada en ese congreso y estaba fuera de concurso en calidad de jurado de los premios junto con otros miembros internacionales quienes reconocieron unánimemente la valía de sus trabajos. Sin duda, los mapas del Atlas eran los únicos que inspiraban confianza ínterin no se terminase el levantamiento del territorio que el Instituto Geográfico y Estadístico estaba ejecutando. Si estuviera fuera del jurado, sin duda Coello habría aumentado la lista de premios de la sección española. Coello asistió al Congreso como representante oficial de España, pero no pudo participar en la sesión de apertura porque España no tenía una sociedad geográfica. En efecto, en esa sesión solo lo hicieron los presidentes de las sociedades internacionales, como las de París, Berlín y Gran Bretaña, fundadas en 1821, 1828 y 1830, respectivamente, entre otras. Su asistencia al Congreso como representante oficial de España y como académico numerario de la Real Academia de la Historia fueron decisivas. En efecto, al regresar a Madrid, el 2 de febrero de 1876, Coello fundó una sociedad geográfica nacional en la sede de la Real Academia de la Historia, en un acto presidido por el ministro de Fomento, Francisco de Borja Queipo de Llano, conde de Toreno, y de Antonio de Benavides, director de la Academia. Coello se encargó de redactar el discurso programático y el 24 de marzo se celebró la primera Junta General, aprobándose el reglamento y eligiéndose una directiva cuya presidencia correspondió a Fermín Caballero, las vicepresidencias a Coello, a Ibáñez de Íbero como director del Instituto Geográfico y a Claudio Montero como director del Depósito Hidrográfico, y a Aureliano Fernández Guerra y a Eduardo Saavedra como académicos numerarios de la Academia de la Historia. La secretaría fue asumida por Francisco de Paula Arrillaga. La sociedad contaba con socios de todas las especialidades y profesionales que abonaban una cuota. En un año se hicieron 640 socios en una ciudad que contaba con 397.000 habitantes. También se acogió a extranjeros. Los primeros y terceros martes de cada mes se celebraban las conferencias. La sede se encontraba en la Real Academia de la Historia. La Sociedad Geográfica de Madrid fue lugar de encuentro de los más prestigiosos geógrafos. En 1876, a la muerte de Fermín Caballero, Coello fue elegido presidente honorario y en 1880 se nombró a Cánovas del Castillo, que era director de la Real Academia de la Historia y del Ateneo y presidente del Consejo de Ministros. En 1876 se empezó a publicar el boletín, que reunía muchos estudios geográficos. Coello fue un asiduo colaborador y en sus páginas publicó muchos mapas y textos de sus conferencias. En esta imagen ven el emblema de la sociedad con la fecha de su fundación, 1876. En el primer tomo se publicó un mapa con el sistema adoptado para signos, proyecciones, meridianos y nomenclatura en la publicación del Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid. Todos los mapas se ajustaron a este sistema. La sociedad mantuvo unas relaciones muy estrechas con los geógrafos europeos y americanos. Hoy continúa desempeñando sus funciones, publicando su boletín anual y tiene su sede en el Instituto Geográfico Nacional. Vamos a ver un poquito la Sociedad Española de Africanistas. Coello se interesó por los temas de África y en ellos se dedicó su atención la Sociedad Geográfica de Madrid a ellos. Se organizaron conferencias, reuniones y se publicaron muchos estudios en el boletín. Vean en esta imagen una sesión extraordinaria de la sociedad. A la derecha, un explorador portugués diserta sobre una expedición africana señalando un mapa mural. El acto se desarrolla en el Salón de Sesiones de la Real Academia de la Historia. A la izquierda les muestro unas imágenes del salón en el siglo XX, la mesa con la medalla bordada, los asientos y el dosel. El continente africano se había puesto de moda y muchas potencias europeas ocuparon algunos de sus territorios. Coello pensaba que a España le interesaba establecer relaciones comerciales y culturales con África. El 30 de marzo de 1881 propuso la creación de la Sociedad Geográfica Española de Africanistas y Colonialistas y los asistentes le nombraron su presidente. En 1885 se cambió el nombre por el de Sociedad Española de Geografía Comercial. Se hacen mapas y exploraciones
y se hacen mapas de las exploraciones de los españoles y se publican en el Boletín de la Sociedad Geográfica, en formatos plegados. Coello fue el principal protagonista de la acción colonial española al organizar corporaciones geográficas, señalar las rutas y los objetivos de los exploradores españoles y analizar de cerca el proceso colonizador de los demás países europeos en el continente africano. En la Conferencia de Berlín defendió los derechos de España sobre el Golfo de Guinea. Las Carolinas. El número 2 de la calle Amor de Dios, en Madrid, era un antiguo palacio. En él habían residido los marqueses de la Alquibla. En 1955, el palacio se anexionó a la Real Academia de la Historia junto con una pequeña casa de la calle Huertas hasta completar toda la manzana entre las calles León, Huertas, Amor de Dios y Santa María. Pues bien, en 1885, en el interior de ese palacio se alojaba la embajada alemana. Este país también se había interesado por las colonias y había ocupado algunos territorios africanos, las actuales Namibia, Tanzania, Camerún y Togo. También le atrajo la zona del Pacífico, se anexionó las Marshall y el archipiélago de Bismarck. Después se antojó por las Carolinas españolas porque España no tenía en ellas una presencia efectiva. De hecho, Coello lo había advertido cuando formó el mapa de las Islas Carolinas. El 12 de agosto de 1885, el embajador alemán comunicó en Madrid las intenciones de su país y suscitó un escándalo. El día 25 apareció el cañonero Iltis con tropas de ocupación. Lo ven aquí. Este cañonero no era más temible que los españoles San Quintín y Velasco, que estaban también por allí. Ninguno usó la fuerza. Este episodio se narra y se ilustra en las páginas de la Ilustración Española Americana y Americana, una revista publicada en Madrid semanalmente con muchas imágenes y trata de variados aspectos de la vida cotidiana de España y de los países iberoamericanos. Las imágenes que les muestro están tomadas de la biografía de Coello escrita por José Martín. A la embajada llegó una multitud de personas para manifestarse ante la fachada de la calle Amor de Dios. En las imágenes ven el navío y las personas que se manifestaron ante la puerta. En la parte derecha se aprecia la llegada de la manifestación a la Puerta del Sol con la bandera y el escudo arrancados de la fachada de la embajada. El descuido del gobierno con las Islas Carolinas y la llamada de atención de Coello motivaron que el ministro de Ultramar, Víctor Balaguer, bajo el gobierno de Sagasta, nombrase a Coello asesor del Consejo de Ultramar. Coello pronunció en la Sociedad Geográfica de Madrid un discurso sobre la Conferencia de Berlín y la cuestión de las Carolinas, que se publicó en 1885, con un mapa, notas y apuntes bibliográficos sobre los antiguos descubrimientos de los españoles en los archipiélagos de la Micronesia y sus cercanías. Vean un mapa de las Islas Marianas, Palau y Carolinas. Las Islas Carolinas habían sido descubiertas el 22 de agosto de 1526 por los exploradores españoles Toribio Alonso de Salazar y Diego de Saavedra. El tratado firmado por Francisco Silvela el 12 de febrero de 1899 supuso la venta a Alemania de las islas de los archipiélagos de las Islas Carolinas y Marianas, incluyendo Palau, pero excluyendo Guam, por 25 millones de pesetas de la época. Según he comprobado en el libro de las actas, el 21 de enero de 1898, Coello asistió por última vez a las sesiones académicas. Murió en Madrid en su casa de la calle Serrano número 23 el 30 de septiembre. Padecía una dolorosa enfermedad y, según Federico de Botella y de Hornos, nombrado presidente honorario y accidental, decía, los recientes desastres sufridos por la patria y los desmembramientos hirieron sus últimos momentos, agravando con sus amarguras los sufrimientos de su implacable enfermedad. Les muestro la esquela que guarda su expediente académico y el retrato que se publicó con su necrológica en la revista de la Ilustración Española y Americana. 1898 es el año de la pérdida de las posesiones españolas de ultramar. En efecto, el Tratado de París de 10 de diciembre obligó a España a conceder la independencia a Cuba y a ceder Puerto Rico, Filipinas y Guam a los Estados Unidos. La Real Academia de la Historia recibió la noticia por una carta de su hijo político José Gallostra y en la sesión académica de ese día se acordó dar el pésame a la familia, subrayando que había contribuido
con sus vastos conocimientos e ilustrado criterio, al buen concepto de este cuerpo literario en largo espacio de tiempo. Este es el oficio enviado por la Sociedad Geográfica de Madrid al director de la Real Academia de la Historia. Dice así: consagró su larga vida al estudio de la ciencia geográfica, fue autor del Atlas de España, perteneció al Cuerpo de Ingenieros Militares, a la Real Academia de la Historia, al Consejo de Ultramar, y su nombre figuró entre los socios honorarios o corresponsales de las sociedades geográficas de París, Londres, Berlín, Roma, Bruselas, Amberes, Ámsterdam, Rouen, Budapest, Lisboa, México, Lima, etc. Hondamente sentida ha sido su pérdida y deja entre nosotros un vacío muy difícil de llenar. El 1 de octubre recibió entierro en la Sacramental de San Justo, en un modesto acto, según sus deseos. Presidían el duelo el marqués de la Vega de Armijo, en representación de la Real Academia de la Historia. El general Andía lo hacía en nombre de la Sociedad Geográfica, el hijo político Gallastrosa y los sobrinos del difunto. No hubo representación del Gobierno, ni tampoco asistió el director del Instituto Geográfico. Sabemos que estaba enemistado con Coello. La Real Academia le ofreció 10 misas en sufragio que se celebraron en la parroquia de San José, como era habitual por los numerarios fallecidos. Usual era también reclamar a sus familiares la medalla académica y los documentos o expedientes que tenían en préstamo en su domicilio para hacer informes o para sus investigaciones. Al yerno de Coello se le reclamaron 5 expedientes que tenía en su casa para redactar sus respectivos informes. Devolvió de inmediato los de la biografía de Verbún, con una traducción de Joaquín de la Llave, que pasaría a examen de Gómez de Arteche, y una memoria con planos de Garrovillas que se entregaron al padre Fita. Vean 2 estudios sobre Verbún conservados en nuestra biblioteca. Curioso es otro informe reclamado, la reproducción de una carta náutica mallorquina de Angelino Dulcet, que según el hijo político estaba dedicada a su padre. El caso es que se trata de un facsímil de un portulano del siglo XIV, que actualmente se conserva en la Academia y que debió de adquirir también la Academia entonces, y he catalogado en nuestra biblioteca digital. La medalla de Coello pasó a Adolfo Carrasco Isaiz, que ingresó en la Real Academia el 1 de julio de 1900. En su discurso incorporó una necrológica de su antecesor, muy sentida y acompañada de una relación de sus publicaciones. Como no podía ser de otra manera, su querida Sociedad Geográfica, a la que dedicó tantos desvelos desde su fundación, organizó en su honor una sesión nocturna o velada el 29 de noviembre, presidida por Federico de Botella y de Hornos, quien resaltó su generosidad. Ponía su ciencia entera y el rico arsenal de sus propias investigaciones a la disposición de todo el mundo que se acercaba a pedirle datos respecto a la geografía de nuestros territorios. Los discursos leídos por varios de sus miembros se publicaron después en el boletín, acompañados de este magnífico grabado que les muestro a la derecha. Termino con unas conclusiones. Francisco Coello contribuyó a la modernización de la cartografía española del siglo XIX. Su atlas contiene los primeros mapas científicos de las provincias, siendo los mejores levantados hasta muy entrado el siglo XX, en que fueron superados por el Mapa Topográfico Nacional de España. Su producción cartográfica es muy variada, mapas temáticos, de comunicaciones, históricos y estadísticos, además de los catastrales y topográficos, siendo el precursor de los mapas del catastro y topográficos de España. Representó a España en muchos eventos culturales internacionales, siendo reconocida su valía y capacidad como cartógrafo y geógrafo. Por eso también fue miembro de las sociedades geográficas de muchos países. La conmemoración del bicentenario de su nacimiento durante este año, que ya termina, el llamado Año Coello, por parte del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y demás instituciones colaboradoras, ha sido un magnífico reconocimiento a su vida, a su obra y a su legado geográfico y cartográfico. Muchas gracias por su atención. Cierro esto. Que no puedo cerrar esto. Es que no puedo cerrar. No puedo cerrar esto. ¿Me ayudas? Es que me va a ayudar. Es que no soy capaz de cerrar.
Estupendo. Buenas tardes de nuevo a todos. Estoy preocupado, después de la magnífica exposición de esta señora. Yo desde luego no voy a alcanzar ese nivel. Así que me voy a limitar prácticamente a comentarle alguna serie de imágenes. Pero usted, ya no sé dónde tengo los papeles. Ustedes me perdonan. Dice que no está conectado esto. No está conectado. Esto está encendido. A ver. Me lo tendré que acercar más. Ahora, ¿no? Muy bien. Bueno, pues le decía que yo iba a ir comentando unas cuantas imágenes. Pero vamos, antes, lógicamente, les tengo que dar las gracias a Fernando Olmedo, el comisario de la exposición. Y desde luego estoy agradecido porque para mí es un honor participar en un homenaje a Coello, cartógrafo español por excelencia. Le decía yo antes a Carmen Manso que cuando yo ingresé en el Instituto Geográfico allí se hablaba que había dos bandos entre los topógrafos y los ingenieros, unos más de Coello y otros de Ibáñez, Ibero, que ha salido por ahí. Que al final, pues se ha dicho, efectivamente, no se llevaban bien entre ellos dos. Ibáñez era más de partidario de la geodesia y Coello era más catastral. Entonces yo casi siempre he trabajado sobre Ibáñez y Ibero y a Coello pues nunca le he dedicado tiempo, salvo en esta ocasión. Y ya me ha pillado mayor. Entonces, les pido disculpas porque no he profundizado yo lo que esta figura requeriría. Pero, en fin, me he intentado ceñir al aspecto geodésico porque, al fin y al cabo, él fue responsable de los pliegos de condiciones para muchos de los trabajos que se hicieron en la Comisión General de Estadística, en la Junta General de Estadística, de las que fue heredero el Instituto Geográfico y Estadístico. De la producción cartográfica de él, poco voy a hablar, vamos, muy poco porque ya se ha dicho. Solo voy a mencionar dos leyes que fueron, bueno, una ley que fue fundamental en la cartografía, que fue la Ley de Medición del Territorio, que su nombre lo indica, para hacer el mapa, lógicamente hay que medir antes del territorio, ¿no? Entonces, él sentó las bases de la, como decía antes, de los pliegos de condiciones para la ejecución del mapa. No me quiero yo enrollar demasiado. Pero los mapas fundamentales que hizo Coello fueron los provinciales. Fue el primero que hizo la colección de mapas provinciales, a escala 200.000, que luego los estuvo haciendo el Instituto Geográfico y Estadístico, Instituto Geográfico Catastral, luego durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, hizo la representación de los núcleos urbanos más importantes, de las provincias que iba representando. Fue el primero que sistematizó los levantamientos urbanos, a escala grande, es decir, denominador pequeño, escala 2000, 1500, etc.
Entonces, muchas provincias hizo esa representación. Pero, como digo, aquí viene, por ejemplo, el mapa de la provincia de Sevilla, que aparece arriba en la exposición. Está prácticamente terminado, pero no se publicó, no se llegó a publicar. Luego hizo otros proyectos, como el de línea de navegación y ferrocarriles, pero, en fin, fue un autor prolífico y un recopilador de toda la cartografía y amante de los mapas y planos que hicieron los franceses. No está bien que lo diga, pero ya con la edad se puede uno permitir algunas licencias. Es que los franceses debían de haber estado aquí más tiempo, porque hicieron una labor espléndida en el aspecto cartográfico. Tanto que se habla de Pepe Botella, que luego parece que no le gustaba tanto la bebida, pues ese es un depósito de mapas homólogo de los franceses, del que tardó tiempo en copiarse. Pero, en fin, ya digo, voy a hablar de la ley de medición del territorio, pero antes es obligado a hablar de algunos antecedentes que condujeron a la formación del mapa, que explican el éxito que alcanzó en su trabajo Coello. Vamos a ver si no me equivoco yo. Esta es la primera recordatorio que hay que tener, bajo mi punto de vista. Ahí tienen dos marinos ilustres, el de la izquierda, el de su derecha. Bueno, es igual, donde esté. Jorge Juan, el alicantino, y un sevillano ilustre, que se habla poco de él, porque está eclipsado por la personalidad de Jorge Juan, que fue Ulloa. Estos participaron con los franceses en la medición de un grado de meridiano en América, en el Ecuador. El Ecuador recibe el nombre de esta época. Eso fue una expedición auspiciada por la Academia de Ciencias. Entonces, cuando ellos volvieron de América, le informaron al Marqués de la Ensenada sobre la labor cartográfica que habían desarrollado los franceses. Concretamente, habían diseñado un mapa de Francia con un armazón geodésico, estableciendo cadenas de triángulos a lo largo de los meridianos y los paralelos. Estos siguieron esa recomendación, pero llevados por su condición de marino, decían que las cadenas de triángulos debían de seguir las direcciones de los vientos. El caso es que, cuando cayó en desgracia el Marqués de la Ensenada, pues ellos, el proyecto de mapa, pasó a mejor vida. También le recomendaron al Marqués de la Ensenada que se debían de ir unos becarios, usando la terminología actual, a París, a formarse en la grabación de mapas. Y uno de ellos fue Tomás López. Cuando volvió Tomás López de Francia, le recomendó a su amigo el generalísimo lógicamente el extremeño, no el gallego, generalísimo Godoy, que debía de crearse en España un cuerpo de ingenieros análogo a los ingenieros geógrafos franceses, que fueron los ingenieros cosmógrafos del Estado y del Real Observatorio. En las ordenanzas ya se hablaba de hacer el mapa de España. Concretamente, en el artículo 7 de su ordenanza se hablaba sobre la formación de la Carta Geométrica del Reino. Se creó una escuela que la presidió el Escolapio Salvador Jiménez de Coronado, secundado por un astrónomo prestigioso, José Sáiz Signiel. Uno de aquellos alumnos ilustres fue José Garriga y Bauzís, que hizo en aquella época una magnífica descripción del cielo, que recogió una historia de la cartografía, yo me atrevería a decir, la mejor que hay, de la Universidad de Oxford Express. Todavía no se ha publicado en los últimos tomos. Aparece allí este caballero. Y este cuerpo de ingenieros cosmógrafos del Estado es el antecedente más inmediato del cuerpo de ingenieros geógrafos de España y de los astrónomos de España. El siguiente antecedente ya aparece aquí, Madoz, que lo han representado. Antes lo ha presentado Carmen Manso, que las Cortes ya llegaban a tal era ya la necesidad que los ambientes cultos se hablaba del mapa de España, que en las Cortes
ya se pronunciaron al efecto. Ahí aparece un dibujo de las Cortes, en una hoja kilométrica que está precisamente arriba en la exposición de la vista, que estaba al lado, está ahí, eso era el paseo, ahí ahora tiene otro nombre, bueno, la Avenida de San Jerónimo, igual. En la parte inferior derecha, esa es donde está el Palace, ahora en Madrid, que eso era un palacio que tenían allí los duques de Medinaceli. ¿Eh? No tienen aquí en Sevilla otro, los duques de Medinaceli. Pues eso, esos caballeros. Bueno, pues en las Cortes se decía entonces que sin el auxilio del mapa no podía llevarse a efecto la división del territorio para que puedan producirse las demás operaciones. En el 1843 hubo otra disposición que se creaba la comisión directiva, hablaban de los individuos que formarían parte de la comisión directiva del mapa. En el 1853, en 1859, en fin, hubo varias, que tampoco es cuestión de detallarlas aquí. Otra iniciativa, pues fue la creación de una escuela de ingenieros geógrafos, que se le encargó a un marino ilustre gallego, Domingo Fontán, alumno de un astrónomo ilustre, los franceses le llamaban el maestro español, José Rodríguez, fue director del Observatorio Astronómico. Pero en la época en la que coincidieron los franceses cuando destruyeron el observatorio. Bueno, este hizo un mapa, una carta de Galicia con redes, con bases geodésicas, y él dijo que esa filosofía que había seguido era extensible al resto del territorio. Y por eso se le encargó a él que hiciera el mapa de España. Llegaron hasta a comprarse instrumentos para la escuela, pero las desavenencias de Domingo Fontán con el gobierno hicieron que también fuese al traste. Y se llega a una preocupación también por el mapa, que esta fue muy importante, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que estaba recién creada. Y decían ellos, no debe pasar más tiempo sin que la energía de una voluntad decidida y con noble empeño y tal. El director era entonces el general de ingenieros Antonio Ramón Zarco del Valle. No tengo tiempo, pero no puedo evitar decirle, fíjense el escudito, este de la, es bonito, ¿eh?, de la Real Sociedad, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y siempre me ha llamado a mí la atención el ojo que aparece ahí en el escudo. Y me acordaba a mí el ojo de Horus, de Egipto, y el ojo trinitario, el de la Trinidad cristiana. No sé, esto debe de ser el ojo del lince, como dicen los italianos, ¿no? Pero que, en fin, que tiene su aquel. Este Antonio Ramón Zarco del Valle, que fue el que organizó el Cuerpo de Ingenieros, siempre valoró la obra de Coello. Y luego el prestigio de la Real Academia y la preocupación de la Real Academia por el mapa se entiende porque Carlos Ibáñez de Ibero fue miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. José María Torroja Miret fue el fundador de la fotogrametría en el Instituto Geográfico. El hijo de él fue otro ingeniero geógrafo, José María Torroja Menéndez, que este era tío abuelo de Ana Torroja, la de Mecano. ¿Eh? Y este fue director de la Escuela de Topografía de Madrid. Aquí hay un caballero que fue alumno de él, y yo también tuve la suerte de ser alumno de Torroja, en la Escuela de Peritos Topógrafos de Madrid, que fue la sucesora de una escuela de topografía catastral que creó Coello. Luego haremos referencia. Vamos a seguir. Ya empieza a entrar aquí ya Coello. Aquí viene el mapa de Madrid, que he hablado antes. Entonces ahí aparece la red geodésica asociada al levantamiento de la provincia que llevó a cabo Felipe Bauzá y Cañas. Me ha conocido por su participación en el Atlas Marítimo de Malaspina. Esto hizo una colección
cartográfica singular, gran parte de la cual se la compraron la sociedad de Madoz, que se ha dicho, y Coello. A un hijo, me parece, de Bozar, que se lo compraron. Y ahora se conserva en la British Library. Ahí hay una colección, The Bauza Collection of Spanish Colonial Mapping. Bueno, ahí se ven los triángulos geodésicos. Es mencionable el hectágono que aparece ahí en el este, centrado en Vallecas. Y esto era escala 1-200.000. ¿Algún comentario más sobre este? Fíjense, el detalle de la izquierda, aparecen ahí la escala de los 200.000. Hay triángulos de segundo orden, algunos puntos ahí complementarios que evidencian la preocupación y el trabajo de Coello en esa disciplina. También interesa a mí resaltar, aparte de la escala numérica, era 200.000, aparecen ahí, si ven abajo, una serie de escalas gráficas que son reflejos del caos metrológico que había entonces. Fíjense, hay escalas, le llaman las legales o de 20.000 pies, las de 20 al grado, o de 19.963,52 pies, las de 17,5 al grado, o de 22.813 pies, también que se llaman del Camino Real, y las de 8.000 varas, o de 24.000 pies. O sea que eso era un lío que no había que lo entendiera, evidentemente. Y para que se hagan una idea, eso de leguas al grado, les recuerdo que el desarrollo de un grado sobre una esfera de 6.371 kilómetros de radio equivale a unos 111 y pico kilómetros. A unos 111 kilómetros. O sea que una legua de 20 al grado equivaldría a 5.556 metros. Otro comentario sobre el Madrid de Coello. Ahí, estos son documentos que evidentemente son estrictamente necesarios para el estudio sobre el urbanismo. Aquí, por ejemplo, los que conozcan Madrid, pues si empiezan a observarlo en la parte noroccidental, pues empieza San Martín, Canillas, Canillejas, Vicálvaro, Vallecas, Villaverde, Carabanchel, la Casa de Campo y Pozuelo de Alarcón. Todo eso está en la periferia de Madrid. No hay tiempo, no tengo tiempo, pero en esta hoja de la provincia de Madrid dice Coello, explica Coello cuál fue su proceder. Viene a decir lo que había dicho Carmen Manso, que reconoce que se basó en la triangulación de Bauza y en los mapas de los franceses. Decía, en cuanto a los detalles topográficos, hemos tomado casi todos de los planos y reconocimientos formados por los oficiales franceses, ya citados, la mayor parte, escala 20.000, en el Instituto Geográfico, en vez de 20.000, se cogió 25.000, para hacer el mapa topográfico, añadiendo y corrigiendo unos pocos pormenores por otra multitud de datos que poseemos. Bueno, les decía yo que era importante el pronunciamiento de la Academia, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. No sé si se produjo la clásica reacción causa y efecto, o efecto. Lo cierto es que el 11 de enero del año siguiente al pronunciamiento se publicó un decreto por el que se creaba la Dirección de la Carta Geográfica de España y la Comisión del Mapa. Se proponía la observación de cadenas triangulares a lo largo de meridianos y paralelos, con la filosofía francesa, separar los meridianos, como luego les diré, dos grados. Si cada grado eran ciento y pico kilómetros, 111, pues 220 y tantos kilómetros, y los paralelos igual. La tarea principal fue la selección del lugar en que debería establecerse la base geodésica de la futura red geodésica. Las observaciones geodésicas
de aquella época consistían en medir los ángulos de los triángulos geodésicos, formados por tres lados, tres puntos sobresalientes del terreno, se medían los tres ángulos. Claro, el triángulo entonces no estaba definido. Ustedes forman un triángulo, van trazando paralelas, forman triángulos de distintas superficies. Entonces, para ver las dimensiones concretas y calcular la superficie, había que medir un lado. Y esa era la base geodésica. Entonces, de esa dirección de cartas geográficas, hubo dos miembros sobresalientes, que era Carlos Ibáñez de Ibero y Fruto Saavedra Meneses, que se les encargó que midieran la base. Entonces, fundamentalmente, bueno, fueron los dos. Lo que pasa que es que este Saavedra murió pronto y todo el prestigio luego se lo llevó Ibáñez de Ibero. Pero el caso es que diseñaron una regla para medir bases, la mejor que había en Europa, y se construyó en los talleres, en unos talleres prestigiosos de los hermanos Brunner en París. Y fue tal la expectación que desató que la Academia de Ciencias francesa mandó a un representante a España para que participara en la medición. Eran otros tiempos, ¿eh?, que mandaban gente aquí a España para ver lo que se hacía. Esto fue desde luego una operación de primer orden. De hecho, los franceses, en una sesión de la Academia el 2 de marzo de 1863, le llamaron memorable operación científica de non plus ultra. Como les decía bien, mandaron un comisionado que se llamaba Losedat, que fue el traductor de las memorias que se hicieron de la medición, que la hizo, la redactó Ibáñez Ibero, la tradujeron al francés en un par de ocasiones. Hubo dos publicaciones, experiencias hechas con el aparato de medir bases perteneciente a la Comisión del Mapa de España y base central de la regulación geodésica de España. La medición no despertó solamente el interés de la comunidad internacional, sino que contribuyó de manera decisiva a la aceleración de las operaciones geodésicas en nuestro país. No es pues extraño que la medición de la base sirviera de detonante para la promulgación de una ley fundamental para el desarrollo geodésico y cartográfico de España. La ley entró a trámite parlamentario en febrero y fue aprobada por la iniciativa fundamental de Madoz. Coincidiendo con el inicio del proyecto de la base de Madridejo, se publicó el 3 de noviembre de 1856 el decreto que fijaba las atribuciones de la Comisión de Estadística General del Reino. Ahí aparece Isabel II, que era la tatarabuela del emérito, ¿eh?, y el general Narváez, el espadón de Loja, le dicen en Granada, le decían en Granada con cierto retintín. Era gran amigo de la reina. Ahí viene el reglamento. Cuatro secciones: territorio, población, producción e impuestos. Incluyéndose la primera, los levantamientos relacionados con los impios cometidos básicos: cartas geográficas de España, planos topográficos, las cartas forestales y geológicas, etc. Esto es lo más, yo creo, muy relevante. La primera disposición práctica de la Comisión fue la Real Orden del día 3 de diciembre, que mandaba el levantamiento topográfico catastral de los términos municipales. En el levantamiento del mapa era fundamental el término municipal, para el mapa. Luego, para el plano catastral, la unidad fundamental era la parcela. Pero fue gracias a esta ley cuando se inventarió el levantamiento de todos los términos municipales, que no es poca cosa, ¿eh? El levantamiento de todos los términos municipales de España, por método clásico. El topógrafo tenía que ir recorriendo el perímetro de cada término municipal. No había fotogrametría entonces, ¿eh? Y era una labor ímproba porque había que poner de acuerdo a los distintos ayuntamientos implicados, ¿eh? Bueno, se dice aquí, claro, el levantamiento
fueron luego prácticas. En principio era un levantamiento completo, pero luego ya se dieron cuenta que representar el relieve era muy complicado. Hasta en el siglo XVIII se decía que el mapa lo estropeaba la representación del relieve, que los mapas bonitos eran los que no había montañas, decían los geógrafos franceses. Entonces, hasta que se inventaron las curvas de nivel, la representación del relieve ensombrecía el mapa, porque se representaba mediante perfiles abatidos, lo que le llamaban a veces las escamas de pescado. Imagínense los montecitos así, entonces ocultaban todo el territorio. Entonces, siempre eso era una dificultad añadida. Esta fue una fecha crucial, el 9 de abril del 58, porque se incorporó Coello a la comisión. Hay esta foto que siempre es clásica de Coello. Yo no recuerdo si la hizo un fotógrafo francés, Nadal. Yo, desde luego, esta la conseguí de la Biblioteca Nacional de Francia, de un portal que se llama Gallica, y ahí aparece, y está dedicada al que llamaban el Coello francés, que es Monsieur, dedicado por el propio Coello, Monsieur de Munois. Por ahí apunté yo algo más de este caballero, pero bueno. O sea, esto fue fundamental, que se incorporara desde luego Coello, fue un aumento en la calidad de la comisión. Y se dejó sentir rápidamente, porque fue el alma mater de la Ley para la Medición del Territorio, publicada el 5 de junio de 1859, firmada en Aranjuez por el presidente Leopoldo O'Donnell, general y enemistado con mi paisano Narváez. Pero este fue el gran protector de Coello. Aquí tiene la promulgación de la Ley para la Medición del Territorio, firmada por Leopoldo O'Donnell, duque de Tetuán. Luego haré alguna mención a este. La ley mandó formar por la dirección inmediata de presidencia del Consejo y la Junta General de Estadística un plan para la continuación de los trabajos. El objetivo era ambicioso, como juicioso, evitar la dispersión de competencias cartográficas en la Administración del Estado y restar protagonismo al Ministerio de la Guerra. Eso se procuró evitar, pero no se consiguió del todo. Todavía no se ha conseguido. Ministerio de la Guerra, Ministerio de Defensa, sigue haciendo mapas y el Ministerio de, ¿cómo se llame ahora?, de Transporte y Minma, medio, y no me acuerdo cómo se llama el nombre. Bueno, pues ese sigue haciendo los mapas, el Instituto Geográfico y el Centro Geográfico del Ejército. Eso no. Por otro lado, no viene mal que lo hagan, lo que pasa es que debían de ser trabajos complementarios, pero a veces se justapone. El articulado de la ley. Pues esas son las propiedades fundamentales. Los trabajos geográficos pasan a depender del Consejo de Ministros. Fíjense si le dio relevancia. Luego el Instituto Geográfico perteneció durante mucho tiempo al Ministerio de la Presidencia, pero fíjense, contemplaban la área de geodesia marítima, geológica, forestal, itineraria, parcelaria. Se impuso el empleo de las triangulaciones geodésicas de primer y segundo orden, el armazón geodésico que necesitaba el mapa, que hablábamos al principio. La cartografía pasó a ser topográfica, en tanto que todos los planos se levantaron dentro de la zona en que sucesivamente se hayan terminado las triangulaciones geodésicas. Gran parte de la topografía, de la cartografía que a veces hizo esto Coello, no eran recopilación cartográfica, pero no obedecían a trabajos que se hubieran hecho en gran parte en el campo. Unos sí, pero otros no tanto. En eso tenían nueve artículos de esa ley. A lo largo de los nueve artículos se establecieron los principios que deberían presidir las representaciones cartográficas y se intentó que llegara la autoridad competente. Fíjense lo que decían: por tanto, mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores
y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticos, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. 125 años después de esto, se publicó otra ley fundamental en la cartografía en España, que fue la Ley de Ordenación de la Cartografía. Fue como la versión moderna de la Ley de Ordenación del Territorio. Y la firmó un sevillano ilustre al que ustedes conocen, que fue Felipe González Márquez. Esto fue el 24 de enero de 1986. El reglamento de la ley, 48 artículos. En la exposición de motivos, fíjense, si me permite que diga, cómo le doraban la píldora a la autoridad. Le sumaba autocomplacencia y buena dosis de exagerada lisonja, al calificar el proyecto alta trascendencia y de tal entidad que fue valentía al idearlo y será glorioso timbre el emprenderlo. En el reinado de su majestad señora, las obras grandes se quitan unas a otras el privilegio de la admiración y hasta el interés de la novedad. Pues la cosa desde luego la ponía bien. En la exposición de motivos se ve la mano de Coello, porque se lee lo siguiente. El inventario de un país ha de comenzar por el conocimiento del suelo y de sus fuerzas productoras. Ahí se ilustra la buena gobernación, de ahí saca un resorte la agricultura, ahí asientan sus combinaciones de industria, la industria fabril, el movimiento comercial. Y cuando al desmarcar y describir la superficie del territorio se intenta examinar su estructura geológica, apreciar su vegetación, estudiar los aprovechamientos, en fin, etcétera, porque no quiero entretenerme más. De entre todas esas vamos a hablar de cuatro, voy a hacer, insistir en cuatro aspectos fundamentales de ese decreto. Mire, en principio, las triangulaciones, soporte geodésico del mapa. Bueno, en el capítulo cuarto del reglamento se ha hablado de las operaciones geodésicas, que en fin, para no entretenerme demasiado, se hablaba en definitiva de seguir los meridianos y los paralelos que le había comentado, siguiendo la influencia francesa. Les menciono ahí, les pongo el enlace balear, porque enlaza un poco con la... Le hablaba del caos meteorológico del mapa de Madrid, ¿no? Pues en esta época ya se creó, se implantó el sistema métrico decimal. A mí me enseñaron en la escuela de primaria, como se dice ahora, que el metro era la 10.000.000 parte del cuadrante del meridiano terrestre que pasa por París. Si no hubieran dicho lo de París, hubieran dicho el meridiano terrestre, lo mismo los ingleses lo hubieran cogido. Para evitar eso, hasta se habló en una ocasión de poner como unidad de medida la longitud del péndulo que bate a segunda. Pero en fin, no me quiero enrollar con esto. Como se definió el metro así, pues dijeron, vamos a prolongar el meridiano de París. Y como mejor si lo conocemos mejor, pues mejor definiremos el metro. Por eso se prolongó el meridiano de París, lo prolongaron unos franceses, Biot y Arago, hasta las Baleares. Y luego lo terminó Ibáñez de Ibero, que fue jefe del distrito geodésico de Levante, distrito geodésico y catastral. La estructura periférica de los trabajos geográficos del Estado fue previa a las centrales. O sea que en el Instituto Geográfico los servicios regionales fueron previos a los centrales. Ibáñez Ibero era director del Servicio Geodésico de Levante cuando lo nombraron luego director general del Instituto. En fin, por eso les pongo esto aquí, porque enlaza con lo de la conexión de la metrología y la geodesia. Un segundo aspecto. En el artículo 11 de ese reglamento de la Ley de Medición del Territorio se hizo ver la conveniencia de efectuar el deslinde que mencionaba antes y amojonamiento de los términos municipales por medio de hitos, postes y mojones perceptibles a fin de que los planos parcelarios, en fin, tal como les pongo ahí. Esto fue otra iniciativa muy importante. De cada término municipal se hizo un plano, que tampoco es poca cosa. En principio se pensaba que debía ser una representación completa, es decir, que fuera planimétrica y altimétrica.
que incluyera las curvas de nivel. Y se hicieron en algunos, en la época de Coello. Esta que yo les pongo aquí de Sevilla, lógicamente, al estar aquí en Sevilla, que no es muy conocida, esta planimetría de Sevilla, pues no se hizo en la época de Coello. Se hizo en la época del Instituto Geográfico. No alcanzó ahí, ustedes alcanzarán el año, no sé si fue 1897. Pero fue siguiendo las directrices de Coello. Como les dije, eso, una de las aportaciones más relevantes fue la realización del inventario cartográfico de todos los términos municipales. Aunque en un principio se pensó que el levantamiento debía ser completo, altimétrico y planimétrico, al final se impuso solo la planimetría. Y esas planimetrías del Instituto Geográfico, que han sido muy conocidas y todavía se siguen usando, fueron la base de todos los levantamientos catastrales de todo el territorio. Sobre esa planimetría, sobre ese plano a escala 95.000 de cada término municipal, los detalles topográficos en él representados se usaban para marcar los límites de los polígonos catastrales. Y se hacía el levantamiento. Esto eran, se representaba el término municipal a escala 25.000. Y los levantamientos de esos polígonos catastrales, pues 2.000 y 5.000 eran las escalas más usuales. Pues ese plano, la planimetría era el plano de conjunto de todos los polígonos catastrales. Ya le digo, es del instituto, pero siguiéndolo de esto. El levantamiento de los planos de población. Otro hito importante, auspiciado por la ley de medición del territorio, que se hizo en el inventario de todos los términos, de todos los cascos urbanos, que aparecen representados en los mapas. Se le adjudicaba en principio a los arquitectos, pero acabaron haciéndolo los topógrafos de la Junta General de Estadística y luego del Instituto Geográfico. Ahí aparece la maestranza que se ha puesto la fecha, el 3 de enero de 1897. El detalle de estos planos sería difícil de conseguir hoy día. Fíjense lo bien que trabajaba aquella gente. Fíjense el detalle con el que representaban, por ejemplo, las estaciones. Esto lo pueden ver. Hay un, yo no sé cómo se dice eso, un portal, me parece, de la página web del Instituto Geográfico, se llama Centro de Descargas del IGN o del CENIG, Centro Nacional de Información Geográfica. Entonces ahí aparecen varias ventanas y hay una que dice documentación antigua. Se meten ahí y hay actas de deslinde de cada término municipal con los limítrofes y cuadernos de campo y planos del casco urbano. Esto es una cosa que a lo mejor no saben los estudiosos del urbanismo, pero deberían de saber. Y los ayuntamientos, desgraciadamente, aunque en su día se les dieron esas actas de deslinde, no las tienen ahora. No las tienen. Y es un documento de primer orden. A mí esto me gustó especialmente. Fíjense el detalle con el que está representado y escrito, por ejemplo, ahí el río Guadalquivir. Otro aspecto importante fue la creación de la Escuela Especial de Topografía. Se conservan muchos ejercicios de los que hicieron estos alumnos y bueno, les decía que fue el antecedente de la Escuela de Topografía de asociada al Instituto Geográfico, en la que estudiamos mi amigo Luis Domingo y un servidor de ustedes. Pero en aquella época tenían que hacer un examen de escritura, de dibujo topográfico, de aritmética, de álgebra, hasta las ecuaciones de segundo grado, geometría, trigonometría rectilínea, topografía y teoría de curvas de nivel. Bueno, yo no sé cómo andamos de tiempo. Son las 8. ¿Hasta qué hora podemos? ¿Hasta las 8:30 o no? Bueno, pues voy a terminar pronto. Voy muy rápido, Pero me van a permitir que descanse un poco dentro de... Porque una de las licencias, me sonrío, porque una de las licencias que se puede uno permitir ya cuando tiene mucho trienio, pues es el... Gracias. Es el...
y recordar una anécdota que me enteré cuando estaba preparando esta charla, y la reveló el propio O'Donnell. Una vez que él estaba presidiendo el Consejo de Ministros, tuvo que dejarlo por la Guerra de África y se fue a la batalla de Tetuán. Y la anécdota la recordaba él, y fue protagonizada por los reyes de España, que entonces era Isabel II, que estaba casada con su primo doble, Francisco de Asís. Yo voy a procurar ser prudente. Ella decía que le gustaban a él los encajes casi más que a ella. Entonces relata O'Donnell que cuando se despidieron hubo un diálogo allí un tanto ambiguo. Yo se lo reproduzco aquí para que ustedes lo juzguen. Le dice Isabel II: general, si yo fuera hombre le acompañaría a Tetuán. Y el marido, Francisco de Asís, dice: lo mismo le digo, mi general. Bueno, el comienzo de los trabajos. Vamos a hablar un poco de los trabajos rápidamente. Ya ven aquí cómo se empezó la geodesia. Ven el meridiano de Madrid, que está rayado, y el paralelo de Madrid. Y ahí están puestos los triángulos de primer orden, en cada uno lleva su denominación. Para que se hagan una idea, pues eso eran varias decenas de kilómetros, lo que medía cada lado. Lo que medía cada lado. Los meridianos fueron Salamanca, Madrid, Pamplona y Lérida. Esos creaban una serie de cuadriláteros limitados por los paralelos de Palencia, Madrid y Badajoz. Y luego se establecieron bases por la periferia, medidas de lados que permitían comprobar la bondad de la escala desde el tamaño del triángulo que se había iniciado con la medida en Madridejo, y siguieron la filosofía que había defendido Fontán en Galicia, que les comentaba. Entonces hubo bases periféricas en Vis, en Cartagena, en Arcos de Frontera, Lugo y Olite. En la triangulación de Canarias hubo otras luego medidas con otro aparato que diseñó Ibáñez. Bueno, aquí le hablo de fíjense la triangulación en cada núcleo urbano. También había que hacer otra triangulación aparte. Para hacer los planos parcelarios había que hacer antes la triangulación. La dificultad de la triangulación, pues evidentemente, fíjense, para hacer el mapa había que hacer antes la triangulación. Para hacer la triangulación había que saber los puntos más elevados del terreno, y no se tenía el mapa. Entonces se usaron, en muchos casos, los mapas y los planos de Coello para hacer el proyecto de la triangulación. La triangulación no era evidente, porque claro, ahora hay un mapa y ustedes saben que a ver si de un sitio se ve otro, pues se hace un perfil longitudinal, se dibuja el relieve y se traza una tangente a ver si se ve o no se ve. Pues en aquella época, como no se sabía la altitud, pues lo que tenían que hacer el topógrafo era subirse al monte y recorrerse todo el monte. Y subir ahí a ver si se veía o no se veía. O sea que la triangulación era una cosa más bien complicada de llevar a cabo. Aquí ven un detalle de la triangulación urbana en el entorno del Retiro. Otro cosa que le digo rápidamente es que esta triangulación no era fácil de calcular, porque calcular la longitud de los demás lados medido uno, había que aplicar trigonometría plana, lo que se dice en matemática el teorema del seno. Pero luego la cosa no era simple, porque, por ejemplo, en un triángulo, lógicamente los tres ángulos tenían que sumar 180 grados. Pero si había varios triángulos que concurrían en un punto, por ejemplo, un polígono, imagínense un polígono, el centro del polígono, desde el centro unen el centro con los vértices, se forma ahí una serie de triángulos que a su vez tienen que sumar todos 180 grados, los tres ángulos de cada triángulo, pero en el centro tienen que sumar 360. O sea que
esas compensaciones había que tener cuidado. Y luego había otra añadida, que es lo que se llamaba la ecuación de lado, es que el tamaño del lado, la dimensión del lado, debía ser independiente del camino que ustedes eligieran para calcularlo. Los medios de cálculo no eran evidentes, no había máquina de calcular. Otra vez hago mención a Luis Domingo y a mí, porque los dos sufrimos. La máquina de cálculo que teníamos era la tabla de logaritmos. Y la tabla de logaritmos era la que usábamos para hacer los cálculos, porque imagínense multiplicar pues dos números que tienen 8 cifras decimales cada uno. Aquello era complicado. Pues entonces los logaritmos lo que hacían eran sumarlos, era más fácil. O restarlos si era cociente. Pero bueno. Aquí tienen un gráfico de triangulación, un gráfico acotado típico de la triangulación de Madrid. El meridiano, el punto básico era el observatorio del Retiro. Se establecía el meridiano como eje de ordenadas y el primer vertical perpendicular al meridiano como línea este-oeste, como eje de la abscisa. Otro aspecto fundamental que había que tener presente en todas las observaciones era la destrucción de los vértices geodésicos. Se hacía una recomendación expresa, fíjense, por ejemplo, en el año 1860, los gobernadores reclamaban a los alcaldes que difundieran entre la población el contenido de la Real Orden, ilustrando la opinión de la gente, haciéndolo entender el daño. Muchos casos no hacían, ni siguen haciendo, porque mire usted lo que hacían con un vértice. Muchos de estos los ecologistas. También hay que decir que la naturaleza, como tienen aquí en medio unas varillas metálicas, pues les pegan un petardazo y muchos lo rompen. Pero vamos, algunos casos no. Se llega a la Junta General de Estadística, ya estamos terminando. El presidente O'Donnell firmó el Real Decreto que dividió en las secciones de geografía y estadística. El artículo 11 estableció la estructura de la sección geográfica, vocal de la Junta, director de operaciones geodésicas, director de operaciones topográfico-catastrales y un tercero de las restantes. Francisco Coello y Quesada fue el director de las operaciones topográfico y catastrales. Dicha junta sería a partir de esa época por la que fijaría los sistemas, aprobaría los planes. Fue en definitiva el antecedente del Instituto Geográfico. Aquí les pongo, pero vamos, no tiene tampoco mucho sentido que se lo recuerde ahora, es que O'Donnell, por lo visto hasta esa época habían trabajado de manera altruista. Entonces decía que ya era hora de que se les pagara a los funcionarios debidamente. Y la Junta empezó a marchar, fue el ente más importante geográfico del país, evidentemente. Pero rápidamente le surgieron los detractores. El primer año, fíjense el panfleto que salió, la Junta General de Estadística, de lo poco que hace, lo mucho que cuesta y los desaciertos que comete. Yo me recordaban a estos detractores de Coello, eran los salvapatrias de la época. Y fíjense lo que decían, tenían mala idea. Españoles amantes de la gloria de nuestro país y de su honra, no nos cansaremos de repetir que la marcha de la Junta de Estadística es dañosa y perjudicial para el interés público, y que por más que tratemos de disculparle haciendo justicia a sus buenos deseos, son tan graves los desaciertos en que incurre, tan de bulto los errores que comete y tan indisculpable y falto de plan cuanto se ejecuta, que si el gobierno, que es quien únicamente puede remediar el mal, no lo hace pronto, habrá que arrepentirse algún día. Responda pues el director de topografía catastral a los cargos que se le hacen en el folleto y en nuestros artículos y desvanézcalos, así como si como dudamos puede y si como es de creer sabe. Se ve que Coello no le hizo ni puñetero caso. Que el vicepresidente no pueda, ya lo adivinábamos. Eso es un petardo que le lanzan a Alejandro Oliván Baornel, que era cuñado de Coello. Estaba casado con su hermana Josefa. Pero que el señor Coello continúe silencioso es incalificable,
por cuando no hay duda alguna en que de sus manos han salido malas y ridículas instrucciones para los ensayos del catastro. A Coello no se le perdonaba que criticara el fraude fiscal y el ocultamiento de tierra de los terratenientes. Eso es lo que yo creo que subyacía ahí. Una prueba de ello fue la exposición de motivos de la Real Orden del 12 de mayo de 1866, que la Real Orden, dictando varias disposiciones para llevar a efecto el levantamiento de planos y demás trabajos topográficos catastrales para conocer la exactitud de los amillaramientos. Y ahí se pronuncia Coello con toda claridad. Dice, según la comparación hecha entre los datos que arrojan las operaciones catastrales verificadas hasta el día, en 133 términos de la provincia de Madrid y los que ofrecen los amillaramientos de los mismos, se observa una ocultación media del 54% en la superficie total, la cual pasa de este tipo y llega al de 56 si se examinan solamente los terrenos destinados. En fin, más adelante, fíjense lo que dice aquí, porque según los datos reunidos por la Hacienda, la superficie de 45 de sus provincias, es decir, de todas ellas, exceptuando las tres vascongadas y Navarra, solo llega a representar en los amillaramientos unas 28 millones de hectáreas, al paso que debe ser de 50. O sea que hacía una denuncia muy concreta. Y ya digo, eso pues no se le perdonaría. Uy. Algo ha pasado aquí. Era lo que yo tenía que hablar de la ley de medición del territorio, pero pensaba decirle algo del reglamento de la formación de planos parcelarios, pero en fin, muy rápido. 216 artículos, esto eran todas las operaciones de que costaba. Hago aquí un homenaje a los instrumentos. Fíjense que son preciosos los instrumentos, estos llamados instrumentos matemáticos. Dos teodolitos de los empleados en la triangulación. Primero se hacían las triangulaciones y luego había que proceder ya al trabajo de campo, al levantamiento del plano urbano, del casco urbano. Fíjense estas minutas, lo bien detallado, el colorido tan equilibrado que tiene de Aranjuez. Se hacía a escala 1.500, se hacían itinerarios topográficos por los ejes de las calzadas, se referían a ellas las manzanas por el método de Acisa y ordenadas, y así se iba, las distancias se medían con cinta. Fíjense el detalle de esta fuente allí de Aranjuez. Les menciono aquí algo del detalle. Dice, los cauces y los caminos de dominio público atraviesan las heredades, se descontarán de la superficie de estas, lo que se llamaban luego los descuentos en el catastro topográfico parcelario. Esto es el antecedente del catastro topográfico parcelario que hizo el Instituto Geográfico, que luego todos esos planos catastrales se les entregaba a Hacienda y ellos hacían luego la cualificación de los territorios. Decía, el terreno de las calles y plazas se considerará en general como de uso público. Los poseedores de las parcelas harán la reclamación, aquí lo detallaba todo. Cada casa con sus patios, corrales o huertos contiguos formará una sola parcela, en fin, aquí está todo detallado. Aquí ven también la altimetría, estaba presente en estos levantamientos. Ahí se observa en algunos casos la dificultad de dibujar curvas de nivel, y entonces usaba el sombreado, el método de las normales. Y termino con esta, que a eso menciona Carmen Manso, a esta velada. En el 31 de julio de 1866, meses después de esta ley de amillaramiento que le he dicho antes, cesó O'Donnell y entró de nuevo Narváez. Entonces Narváez suprimió la Dirección General de Operaciones Geográficas, que era la de Coello. Entonces, Coello se sintió desautorizado y dimitió. Y dimitió de todos sus cargos. Y entonces se dedicó
prácticamente a la Real Sociedad Geográfica. Estuvo luego trabajando, murió en el 98, me parece, pues estuvo 32 años luego trabajando en cartografía. Bueno, en esa misma velada, que fue presidida por Federico Botella y Hornos, que he visto ahí un mapa, un plano, con curva de nivel para el terremoto, que hizo con relación al terremoto de Andalucía. Esto aparece, aparece expuesto. Bueno, intervinieron varios. Uno de los que intervino fue un ingeniero de montes, que fue ingeniero geógrafo del Instituto Geográfico, se llama Rafael Álvarez Sereis. Antonio, conocía, me parece, la, una sobrina nieta, era de allí, de la Comisión de Geofísica, no me acuerdo cómo se llamaba aquella. Bueno, luego, este Rafael Álvarez Sereis explicaba que Coello quiso intervenir y no pudo en París, porque no era, no, no era miembro, no había una sociedad. Y entonces le animó a hacerlo, a formarla, Arillaga, que lo han nombrado, que fue el segundo director general del Instituto Geográfico. En esa época de los planos que hemos visto de Sevilla, 1890 y tanto, en aquella época firmaba el director general todos los cuadernos de campo. Y en muchos casos aparece la firma de Arillaga, que fue un personaje célebre. Bueno, uno de los últimos en hablar, en elogiar la figura de Coello, fue Torres Campos, Rafael Torres Campos, y dijo: la Sociedad Geográfica fue, bajo la presidencia y por influjo de Coello, escuela de geografía, centro de información al gobierno sobre cuestiones internacionales en cuanto a títulos de soberanía e históricos derechos de nuestro país se refiere, directora de viajes y exploraciones y propagandista de una fecunda acción exterior y colonial de España que le hiciera colaboradora activa de la formación de la historia universal contemporánea. La biografía de Coello ya la habéis visto, lo ha dicho Carmen Mansa. Es la historia de los estudios geográficos en España. Pocas veces en un movimiento científico corresponde parte tan considerable a un solo hombre. Por él se ha mantenido el cultivo de la geografía entre nosotros. Por él existe y ha tenido vida esta sociedad. Por él se nos conoce en Europa. En su persona ha recibido de congresos internacionales y de sociedades extranjeras los más valiosos homenajes de la ciencia española. Trabajando para que aquel movimiento no se extinga, para que sus ideas no se pierdan, para que esta sociedad no perezca o se anule, para que se mantenga el respeto y la simpatía que él supo alcanzar en el extranjero, consagraremos el mayor homenaje que es debido al maestro insigne e inolvidable de la geografía española. He dicho, eso decía él y eso digo yo. He dicho. Muchas gracias por su presencia y atención. He pasado un poco, pero bueno. Bueno, no sé si, si habría a lo mejor alguna cuestión o, entre los asistentes. Pues damos por cerrada la sesión y muchas gracias a los ponentes que han merecido la pena muchísimo y a todos los asistentes. Bueno. Esto no sé yo cómo quitarlo. Aquí. Muy bien, don Fernando. ¿Me he pasado? No. Es que he ido demasiado rápido, pero bueno. Muy bien.